capacidad adquisitiva en el país, ella hubiera podido ayudarte tranquilamente en el desarrollo de tu campaña. Las cabezas del partido fueron muy claras. Si no te aceptaba a ti, me quedaba en nada. Parece que no solamente tienes el dinero, sino también el poder. Todo el poder. Los principales políticos son míos. Los periodistas son míos. El sistema judicial es mío. Los fiscales son míos. Los jueces son míos. Los embajadores son míos. ¿Sabes qué? Este país es mío. Cuando yo sea presidente, seré muy generoso contigo, Adrián. No lo dudo y no va a ser gran cosa. Lo único que necesito es que me hagas las cosas fáciles para que yo pueda seguir con mis envíos por barco y avión a Estados Unidos y Europa. Nada más. Así será. ¿Sabes qué también es importante? Debemos tener algunas personas claves en puestos claves como la policía, el ejército y una que otra embajada. Tú sabes, para hacer un poco más fluida la cosa, ¿no? Es lo mínimo que te mereces. Solo te pido que seas discreto. Mira, debes dejar de preocuparte ya por tu familia y empezar a preocuparte un poco más por ti. En todos mis años en el negocio, he aprendido una sola verdad. El ser humano no es más que una porquería que ensucia igual que el petróleo. Espero que no se me contagie tu pesimismo, sino qué clase de presidente sería. Creo que debes llegar sin ninguna ilusión y esperanza. Eres joven aún, y a la vida se va a encargar de enseñarte. Quiero vivir en un país donde ser decente y honrado no sirva de nada. Donde triunfen la injusticia y la corrupción. Mi papá no hizo nada, todo lo contrario. Él es inocente, lo intentaron desaparecer cuando quiso acabar con esa banda de narcos. Durante todas estas semanas he conseguido la información necesaria para armar un expediente sólido. He reconstruido, junto con Roberto, paso a paso lo que sucedió después de esa Navidad. Tendrán el expediente a su disposición cuando pase al Poder Judicial. Por favor, compártanlo en sus redes, publíquenlo. Y por favor, léanlo. A conciencia, tómese su tiempo, léanlo de arriba abajo y en todas las direcciones. Verán que no hay ninguna contradicción. Porque yo no fui. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Alférez. Gracias por todo, pero es momento de partir. Chela, por favor entregue este documento con carácter de urgencia al Poder Judicial. Yo no creo que él haya traficado esa cocaína. No tiene perfil de narco. Es más, parece una buena persona. Usted está diciendo es grave. ¿Está seguro de que no está bajo la influencia de algún chantaje? Porque si usted se encuentra amenazado, yo le puedo brindar protección a su persona. He venido por voluntad propia. Porque quiero. Porque necesito tener la conciencia tranquila. Lo que hice no fue lo correcto. La fábrica de Siempre Bella no cumplía con las normas de seguridad. Y yo siempre lo supe. Y no hice nada. Pero eso no era todo. Explíquese. Los trabajadores cumplían sus labores amontonados en cuartuchos y encerrados con candado. Por la necesidad, hacían todo lo que se les pedía. Pero la posibilidad de una tragedia era enorme. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué dejó que se siguiera trabajando en esas condiciones infrahumanas? La señora Visconti me dio la oportunidad de mi vida. Ser gerente de operaciones de una empresa enorme. Y yo no podía rechazar eso. Y cuando ocurrió el desastre, recurrió a la cobardía extrema e ensuciar el nombre de Doña Isadora. Es porque estaba desesperado. Pero yo traté de hacer las cosas bien. En serio, sí traté. El camino al infierno está empedrado de intentos nobles, joven. Pero sea cual fuere, su contrato estipula que usted es el único responsable económicamente, legal y moral de todo daño ocasionado. Lo tengo muy claro. Y estoy dispuesto a asumir toda
mi responsabilidad. Tienen un minuto, por favor. Gracias. Te traje esta frazada para que te abrigues. Mañana te traigo ropa limpia. Tía Norma te mandó estas tortillitas para que comas. Te hice las galletas de avión que tanto te gustan. Tú no deberías estar aquí. Tú tienes que estar con nosotras en la casa. Tranquila. Tu papá va a salir de acá. Te prometo que lo vamos a sacar. Pero tú tienes que cambiar esa cara de velorio, por favor. Lorenzo tiene razón, José. Muy pronto vamos a estar juntos, viviendo juntos, y se va a hacer justicia. Y yo te voy a acompañar en todo. Voy a ser tu soporte y el de tu familia. Ustedes tienen suerte de haberse cruzado en el camino. El mundo es tan grande, es muy difícil encontrar tu otra mitad. Pero ustedes... ustedes están juntos ahora. Un solo corazón. Una sola fuerza. Nosotros vamos a ser tu fuerza. Y no vamos a parar hasta que te declaren inocente. Doña Isadora Visconti no tiene ninguna responsabilidad de la tragedia de Siempre Bella. Pero ella era su jefa, la accionista mayoritaria. Pero el responsable del negocio era yo. Doña Isadora me pidió muchas veces que las trabajadoras sean tratadas con dignidad. El bienestar de esas niñas era su prioridad. ¿Y usted se quedó cruzadito de brazos? ¿Eh? ¿Solo para ganar todo el dinero posible? En parte sí, pero también... fue mi falta de experiencia. El trabajo me quedó grande. Jovenzuelo, hay algo que todavía no me cuadra. El periodista ese, ¿cómo se llama? Lorenzo Chávez Jiménez. Es obvio que le tiene un odio injustificado a la señora Visconti, ¿no? Y aprovechó el desastre para echarle barro. Dígame, ¿qué flauta toca él en este concierto? No, ninguna. Lorenzo no tiene nada que ver en esto. No lo metamos en este asunto. ¿No lo metamos en este asunto? Oiga, esto no es una anticuchada donde uno decide a quién...